Ahora sí, ¿no? No había activado el micro, perdóname. Cierto es, no había activado el micro. Ahora sí que se escucha, ¿verdad? Ahora sí. Cosas del directo. Juanma, un saludito a Argentina, ¿qué tal estamos? Voy a ver si compro algún cofre. Voy a coger primero la medalla de promoción. Creo que merece mucho la pena. Ya sí. No había activado el micrófono, no me había dado cuenta. Vamos a equipárselo. Aunque no tengo a Minos armado. Pero bueno, tenemos la skin. Que siempre viene bien. ¿Dónde está el señor Minos? ¿Dónde está Minos? Si no le veo. Ay, la leche. Le tengo a nivel 1. Voy a poner el candado, le voy a subir a nivel 40. Gracias por ese follow, muchas gracias. Voy a subir a Minos. Aunque sea por decir que le he subido a nivel 40. Y vamos a ponerle la skin nueva. Vale, esta skin me mola. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os gusta esta? Está chula. Vale, pues vamos a la tienda. Y muchas gracias a Smoke 34. Muchas gracias. Voy a comprar. Os recomiendo encarecidamente que compréis el paquete de flores. Si os sale el ramillete absoluto, que es el de Hades, es una muy buena opción que compréis de estos. Yo voy a comprar por lo menos uno. Y le voy a colocar, a ver cuánto sube el templo, que es este y este. Y se lo ponemos al templo en cuestión. Y a ver cuánto sube. Dominio absoluto ha subido del 75 al 86. Voy a comprar unos cofres de Hades. A ver si me tengo suerte y me sale alguna puñetera pieza. Voy a comprar el de 120, que es el limitado. ¿Cuántos estoy comprando? 4 y 5. Voy a ver si hay suerte con estos cofres. 6 tengo en total. Nada. 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 Nada de nada. ¿Cuántos tengo de estos? Uf. Ni una puñetera pieza. Ni una puñetera pieza de Hades. Ni una puñetera pieza de Hades. ¿Dónde está aquí? A ver. Yo no tenía un pijo de ganas de comprarlo. Pero es que se me han quitado total, ¿eh? Porque es que no me va a salir ni una puñetera pieza.
Voy a comprar 7 cofres más. ¿Y dónde está la...? Aquí estaría. Comprar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paso, no voy a abrir más cofres, ¿eh? No es que no creo que la renazca, porque he fundido prácticamente 2.000 cupones para nada. Se me han quitado todas las puñeteras ganas. Se me han quitado todas las puñeteras ganas, de verdad. Bueno, pues voy a hacer un poco la arena de caballeros, a ver en qué puesto nos colocamos. El rate no es que esté terrible, es que es de risa. Es de puñetera risa, porque no se me ha salido nada. En 18 cofres no me ha salido ni una puñetera pieza. Pff, no gano ni en arena ya. Ni en arena gano ya. Voy a hacer las otras 5 manuales a ver si gano. Esta la gano, vaya, gané una. Qué milagro. Voy a hacer una manual a ver. Por lo que dicen, sale una pieza por 40, por cada 40 cajas de promedio. Obviamente que están los de suerte y los que lo sacan con menos. Sí, pero yo en este juego no sé por qué no tengo un pijo de suerte. Creo que soy el tío con menos suerte que hay jugando al Saint Seiya. Seguro. Nada, no abro ninguna puta caja más. Mañana compraré otras dos o tres porque me gastaré unos summon y tal, pero... Pero si es que para nada, qué cojones, que no tenía que gastarme nada más ya, porque con una pieza no voy a conseguir renacerle. No sé, lo pensaré mañana. Igual gasto algún cupón más o algo. Acá no, no, acá no, no, vale, menos mal. Siempre suele ir a por Thanatos cuando lo haces en automático. Vamos a marcar a Afrodita. ¿Sabes qué banner llega después de Ayoros en el Saint Seiya de Japón? Pues no lo sé. Pero posiblemente sea Doko. Podría ser Doko. Realmente en la japonesa estoy un poco perdido porque el Camus ya salió, Milo en teoría está, Afrodita en teoría está. Y tú tienes la marca. Voy a poner ahí un escudito. Yo tenía 220 sumos o 230 sumos y si ves el directo mío de ayer, yo tiré como la mitad, unos 110, 120, porque tampoco puedes vivir sin lanzar sumos porque te faltan... Joder, pues qué suerte. No puedes vivir sin tirar porque como faltan muchas unidades y tal, y cuando desbloqueas unidades, pues mejoras un poco los templos y los vínculos y te va a hacer subir un poquitillo más. Lo que es la salud, el ataque y tal, con lo cual algo sí que te conviene tirar para sacar unidades. Yo saqué a Yun, que no la tenía, saqué a Daidalo, saqué copias de Scylla, que la verdad a Scylla la ha dejado 1-1-3. 1-1-1-3. He subido la última.
Es interesante, con lo cual yo sí que te recomiendo por lo menos tirar algo. Nada, el doble turno a Thanatos, vale. ¡Buf! Le reventó. Si hago mi hacer básico. Mi hacer básico. Pues yo sí que te recomiendo guardar. Yo ya te digo, he lanzado sumos para sacar unidades. Más que nada por eso. Pero sí que es recomendable guardar, ¿eh? Me va a meter un hachazo ahora. Vamos a Profico. Ese mojo canario. Ahí, ahí, cargando el escudito de Mu. Va bien la cosa. Vamos a ponérselo en Tito Offi. Voy a seguir haciendo básicos. No has podido pasar del octavo. Yo estoy en el 16. Y me ha costado. Ya ahora tengo nivel 32 de cuenta. Sigues esperando a ser legionario. Joder, se quedó ahí a mitad de explosiones. Como harás especial, voy a usar esta, a ver. Vamos a proteger a este señor. J. La Real, buenas. Has aparecido hoy al final, ¿eh? Mira, te has perdido el directo. He abierto como unas 7, 8 cajas. O 6, 6 cajas he abierto. Y no me ha salido una puñetera mierda. Así que ya me ha pegado hoy un bajón. Pues que el tiempo pasa volando. El tiempo pasa que vuela, que se mata. Bueno, no he visto la final de Yamir finalmente. Ha ganado como salía. Ha ganado Wash, ¿verdad? Ha ganado Wash la final. Estos han filtrado el ganador de la final antes de ver la final todo el mundo. Tiene cojones. F por las cajas, totalmente. F por Hades. No sé qué voy a hacer ya, si renacerlo o no, ¿eh? Pero no sabes quién ha ganado la final. Vamos a por Jhon. ...230 de velocidad. Vamos a esconder a Tanatitos.
Voy a hacer básico. Voy a poner el escudo de Mu. Les acabo de mandar un mensaje diciéndolo y no me han respondido. Ya les he dicho que has mandado solicitud y ya. Yo voy a marcar a Afrodita. Y me has marcado a June. Hay que poner a June algo. 3-2 perdió Wasp. Hostia. Han estado pasando gente de la 2 a la 3. No voy a romper mi escudo y se lo voy a poner a Jun. Sí que existe. Ragnar, está Ragnar 1, Ragnar 2 y Ragnar 3. Están las 3. Bueno, en el grupo de Discord sí que estás, ¿no, Mojo Canario? Eso sí. Uf. Yo voy a hacer básico. Solo ves el general. Pues mándale un mensaje o hazle mención a Steven, que es el que lo gestiona todo, ¿vale? Y dile a Steven que te agreguen o que te den. Porque claro, te tienen que asignar un rol, si no, no puedes ver nada. Vamos a ver qué pasa aquí. Pues sí, que he preparado un roto bueno, ¿eh? Joder, pues a ver si manda solicitud a otra, yo qué sé, tío. Mierda, se va a cargar ese Thanatos. Vale, tampoco mucho. Vamos a por él, que es el verdadero peligro. Voy a poder poner automático. Ni se han llenado, ni creo que se llenen las tres legiones. Al final quedará en dos, en Ragnar 1 y Ragnar 2. La 2 será la cantera, probablemente. Porque al principio empieza jugando mucha gente y luego hay gente que acaba dejando el juego, se aburre y tal. Entonces al final acabará quedándose en dos legiones, seguramente. Quedan dos intentos, puesto 17. Ya estoy en inmortal. Bueno, pues voy a hacer un poco de galaxia ahora, ¿eh? Si en automático no gano nunca. Pues nada, que lo den. Pues vamos a Galaxy. A ver si tenemos más suerte que ayer. Pues en alguna de las tres te cogerán, digo yo. Ahora verán la solicitud. Yo no sé si es que no la han visto o qué, pero fíjate, desde que la has mandado de ayer por la noche,
Tiene que haber aceptado ya. ¿A quién baneamos? A Himnos. Este va a ir con Team Frost. Pues si eres muy activo, igual ahora empiezas en la 2 o en la 3 y acabas en la 1. Al final es lo que vale eso. A ver. Y si poner a Mucito ahí. Y a Canoncito. Y hacer tal que así, por ejemplo. Coño, vaya pedazo de tío más rápido. Te respondí en el Discord, J. La Real. Sí, tarda como un par de semanas después de que salga el banner, ¿eh? Vamos a hacer básico. A ver qué pasa. Me va a joder a mí este Sura, ¿eh? No me gusta jugar con los dos sagas, con los dos hermanos a la vez. No me convence. Sí, tú ten en cuenta que nunca sacan el evento del Orical con nada más sacar en la Renacida, porque así venden menos. ¿Cómo andas tú de velocidad? 228. Bueno, vamos a poner revivir. Vamos a poner un escudo común. Bueno, ya por lo menos le he fastidiado. No pone revivir es. Es más rápido ese Sura que mi Thanatos, ese es un problema. No saco a Yun, no saco a Yun. ¿Cómo tienes a este Sura? Vale. ¡Ay, qué mierda más grande que no he puesto la brutalidad de Ares! ¡Joder! ¡Oh! No puedo ser más tolón. Imposible ser más tolón. No, no, él ha hecho una mancada de puta madre porque ha puesto doble turno en Ofiuco, que no lo entiendo muy bien, pero bueno. Bueno, como realmente a mí me da igual. ¡La madre que lo parió! ¡Joder! ¡Hostias!
La que acaba de preparar el amigo Ofiuco. No hay problema. Mientras siga intentando romper los escudos de Mu, ya ni rompe escudos ni rompe nada. He sido yo más manco que él. Mirad Ofiuco la que ha mangado, ¿eh? Mirad Ofiuco la que ha mangado. Con el reflejo de daño. Como uséis bien el reflejo de daño en el momento clave. Ese cuervo silencioso, muy buenas. Joder, pues felicidades. ¿A quién ha sacado con 10 gemas? Pero es que hay inmortales que... Cuidado, ¿eh? Que igual están en inmortal porque no juegan mucho, no porque tengan poco nivel, ¿eh? ¿Qué personaje es bueno para no dejar hacer nada a Kanon? Porque se me hace imposible ganarle con alguien que tiene a Kanon. Pues con Yun y con... Y con Hasun. Este men tendrá de renacido. Por ejemplo. Por ejemplo, así. Un personaje también que va a hacer imposible que es juegue Canon es un Shaka. Shaka renacido, le jodes vivo. ¿A quién marco? ¿A Shura? ¿A Shiryu? ¿O a Papi Juan? Pero el saca normal. Sí, el saca. Saca normal. Saca normal porque controlas. Si no, si no le silencias, lo que puedes hacer es controlar. Vamos a poner esto aquí. Y esto aquí. No, 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 saca normal, saca normal. Para controlar a Canon entiendo que es Canon de Géminis. Entonces, para controlar a Canon de Géminis, lo mejor es... Tenía que haber activado a Athena. Lo mejor es un Shaka. Shaka y tener a Yun y tener a Hasun que les controla un poco el daño. Porque Canon empieza a ser peligroso a partir de la ronda 3, cuando han muerto dos aliados suyos. Vale, vamos a proteger a Hasun con el escudo de Mu.
Vale, vamos para acá. ¿Cómo tienes a Tanatitos? A ver, por favor. 1, 2, 4, 5. ¿Cómo tienes a Sirju? 4, 4, 1, 4. Y a Papi Juan le tienes potentillo, sí. Se me rompió el escudo de Moon. No me jodas. No me jodas. No la gano esta, ¿eh? No la gano esta. ¿Cómo tienes a Atena? A ver. Yo también, alguien sin impa quiero jugar, tío. Sí, voy a subir al canal Genshin Impact, sí, efectivamente. Venga, ¿por qué vas a atacar? No, no he llegado a jugar a la beta, ¿no? Me hubiese gustado haberla instalado, pero no, no he jugado. Uf, y realmente no tengo ni puta idea del juego, ¿eh? Las cosas como son. Ese Minos, ¿qué tal estamos? Hostia puta. ¡Wow! Qué cerquita estuvo, ¿eh? Buah, está teniendo mi vecino una con las crías que me estoy quedando flipado. Igual lo estáis hasta viendo y todo. Akatsuki. Tú ya hiciste la predescarga. Pues yo creo que como lo habéis instalado en el teléfono, hasta mañana no voy a poder hacerlo. A himnos, por supuesto, fuera. Himnos y Thanatos. Himnos y Thanatos tiene Samu.
tal que así, por ejemplo. Vamos a probar a ver. Claro, es que si lanzan el juego y empieza todo el mundo a descargarlo a la vez, es una puta locura eso. ¿Y por qué no me he metido yo a Ofiu con la alineación ahora que lo estoy pensando? ¿Por qué cojones no me he metido a Ofiu? Interesantísima pregunta. Dan 10 tiradas más para el Gansar Pony. No sé qué es eso, sinceramente. Ofiuco le tengo como tú le quieres armar. 1, 5, 5, 1. Sí, ya jugué el PvP Melee, sí. Me saqué 50 fragmentos. Tengo ahora 3 libros azules. Estoy esperando uno más para subir a Hasun a 1-4-5-1, luego 1-4-5. Quiero dejarle 1-4-5-4 a Hasun. Ah, vale, las invocaciones que se llaman así, vale. Sí, yo hice la predescarga, perdón, el preregistro y también te dieron unas tiradas para conseguir cosas en el inventario y tal, no sé, estaba chulo. Uy, este papi Juan me va a tocar las narices. ¿Cuántas gemas tienes para el gato de la semana que viene? Pocas, no llega a 300, porque me he gastado muchas gemas en comprar cofres de Hades. Bueno, a mí se me resuelve la papeleta el señor Sura, que no lo sé. Joder, 3 turnos. No me jodas. Tres turnos, ¿eh? Va por Jun, a por Jun. Uf, uy, este papi Juan. Uy, este papi Juan. Sí, vas a por Shun. Joder, 3 turnos otra vez. Vamos, no me jodas.
a proteger al señor Shun del inframundo. Vale, estás protegiendo a ese señor. Si se supone que había dado doble turno a Shura, ¿qué ha pasado? Pues creo que voy a reventar la madre con el amigo Mu, a ver qué pasa, ¿eh? Qué bien. A ver qué pasa aquí ahora. Ah, pues sí que le he preparado un buen roto, sí. La cadena. Y a tomar por culo. Creo que la ha ganado. No, no le hice porque empezó súper tarde. Pensé que era a las 6 y a las 7 todavía no había empezado y me tenía que marchar. Bueno, pues esta no he manqueado, por lo menos la he jugado bien, ¿eh? Esta no he manqueado y sin Ofiuco. A ver si juego con Ofiuco ahora. Gracias por ese follow. Dream me mind. O Dream Me Mint 7. Ahí lo he pronunciado bien. ¿Qué carajo de alineación usas tú? Hostias, ¿esto es una alineación troll o qué pasa? Vale, pues así, por ejemplo. Vaya alineación cuanto menos extraña. Me sorprende ver a un Daidalos, fíjate. Katia, Jun. Curiosa alineación. Curiosísima alineación, de verdad. ¿Dónde quedó la camisa? Ah, la camisa me la he cambiado. Pues vamos a poner revivir. Que hay que ser un tío elegante, chaval, en esta vida, ¿eh? ¿Qué te parece? Vamos a poner esto con esto y esto con esto. Va a engordar a ese Thanatos bien con Daidalos, ¿eh? A ver qué tal funciona. A ver qué tal funciona.
Geki seguro que he renacido, claro, obviamente a nivel 80. Vale. A ver, a ver, a ver, ¿qué carajo hago yo ahora? ¿Qué carajo hago yo ahora? Voy a hacer esta y esto. Y esto también. Y esto de aquí. Y a ver cómo funciona. Roba ataque todo el rato a Thanatos. ¿Cómo está de gordito tu Thanatos ahora? 13.000 de ataque. El mío menos 15, menos 1.000 y pico. Uf. Buen roto la ha preparado ahí, ¿eh? Vamos a ir a por Afrodita. Mi Thanatos está así. Normalito, de la media, del montón, vaya. Vamos a curar. La Virgen. A ver qué hace este Afrodita. Hay que matar a Daidalos primero. Pues yo me encomiendo al señor Mu, ¿eh? Me encomiendo al señor Mu. ¡Va, qué puta mierda! No me había dado de la brutalidad de Ares. ¡Joder, qué asco! Pues me la va a ganar, ¿eh? Con ese equipo. Me la va a ganar con ese equipo. Me la gana, sí, señor. Qué buena. Muy bien jugado. Con esta puta alineación, chaval, con Daidalos. Cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 que me ha hecho todo el lío. Yo no sé si es que la ha jugado mal. Interesante. Caos absoluto.
Vamos a quitar a Sun Divino, por ejemplo. Vale, pues vamos a poner a Papi Juan. Papi Juan, Papi Juan. Venga, va. Así mismo. Con un himnos. Ah, no. Me sorprende ver a Poseidón, ¿eh? Me sorprende muchísimo ver a Poseidón. Aquí me vas a controlar. Pues no te ha entrado, chaval. Pues no te ha entrado. A ver, ahora vamos a hacer. A ver si entra. No. No entró. Sí, me voy a la China luego un rato, sí. El Super Javis, buenas, ¿qué tal? No, la verdad es que entre Víbora y, por ejemplo, Gota de Fuego más o menos andan parecido, ¿eh? Sí, en la China apareció otro, sí. No la tengo clara, que la Gar está tampoco, ¿eh? Si te digo la verdad, no recuerdo qué es lo que hace ese Cosmo. El de la China es lo que creo que hace ese. Te hablo un poco de memoria. Lo que hace es penetración, es aumentar el nivel de crítico físico y el nivel de efecto de crítico físico. Va a morir mi papi Juan, ¿no? ¡Buf! Despertó en el momento justo, hijo.
¿A por quién voy? El último ataque que va a hacer este señor, ¿eh? ¡Uf! ¡Aguantó! Aguantó, ¿eh? Hay que matar a Thanatos. Vale, pues objetivo cumplido. Pero la ola de Poseidón me puede joder, ¿eh? Muy bien, además. Me la voy a jugar, ¿eh? Ah, bueno. Vamos, mátale, mátale, hombre, mátale. ¡Bah! Sí, le di duro ahí, ¿eh? Hay que matar a Poseidón, el primero. Bueno, pues esta la he ganado. Esta la he ganado también. Bueno, pues bien, bien jugada esta. Bueno, voy a hacer el duelo sagrado y me voy para la China si queréis, ¿vale? Así vemos un poco la China y vemos a Yoga Divino si queréis. ¡Uy, qué ricos! ¡Qué ricos! Creo que tengo tres. Tres. Tres, 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 tres. Pues si me da tiempo, sí, porque quieren que vaya a la China. Si voy a la China, no voy a la Japo. A ver qué hay que hacer aquí. Matar, matar y ganar. Uf, madre mía. Voy a hacer una y creo que el resto las voy a hacer en automático. Convierte en un coñazo ya el campo de honor, ¿eh? ¿Os pasa a vosotros lo mismo que el campo de honor se me hace cada vez más cuesta arriba? Esto se la japo ahora. Claro, estáis farmeando porque acaban de reiniciar los servidores. Voy a poner a Mu. Si a mí cinco picos, no. A mí la que me jode es ahora, por ejemplo, hacer esta de ganar cuatro partidas.
Yo ya te acepté la solicitud, Mojo Canario. Este Hades estará renacido, no se lo puede ver. Bueno, si les reducimos un poco la velocidad. Voy a marcar Hades. Tengo que llevar a Hasun igual en vez de a Mu. Me va a echar de menos a Hasun, ¿eh? Está renacido este Hades. No tenía que haberle puesto el ojo de Mordor en Hades porque me va a reventar. Ya esta es una mancada de las mías, ¿eh? Bueno, por lo menos vamos generando curación con himnos. Ese tío Harson, ¿cómo andamos? Chavalote. Alguno más atractivo que yo habrá, seguro. ¿Sabes lo que me falta para ser el tío más atractivo de España? Un sombrero de los tuyos. Ya con eso, entonces sí que soy el tío más atractivo de España, seguro. Bueno, creo que voy a reventar con mulos escudos, a ver qué pasa, ¿eh? Voy a reventar con Mu, a ver si la mango o la desmango. Dios, la que ha preparado. La ha preparado bien ahí, ¿eh? Necesito curación. Y más curación. Bueno, por lo menos Jun ha muerto entre terribles sufrimientos. No, mira, ¿ves lo que poco que maduró la cátedra? Pff. Bonito mientras duró. Ya sin Thanatos, F. Pues vente a España, eres bienvenido, te invito. Uy, ese Hades, pero no tiene. Bueno, vamos a ver si matamos a este mozo. Sí. ¿Dónde estoy yo? Pues fíjate, yo estoy en Palencia, que está al norte de Madrid, pero podemos ir a Madrid, podemos ir a la costa.
Donde queráis, si es que hay mil sitios que conocer en España, ya Mu no tiene fuerza ni para nada. Voy a hacer reflejo daño. Valencia no, Palencia, con P, con P. Valencia pilla bastante lejos, la verdad. Esta está perdida. Palencia, sí señor, con P, Palencia. Pues aquí lo del COVID lo sobrellevamos como podemos, de aquella manera. Andan restricciones y tal, pero bueno, bien. Yo estoy ya bastante cansado del asunto, ya prefiero ni hacer vida normal, como que no pasa nada y ya. Este mu me va, este Hades me va a reventar. El COVID cuando se acerca a mí se pone la mascarilla, no me la pongo yo. No te digo más, no te digo más. Yo hago triatlón. Bueno. Igual le hemos dado una vuelta a la partida, a lo tonto, ¿eh? Igual hemos dado una vuelta a la partida así a lo tonto. Espera, que te hago llamada, tío Harson, hombre. Damiancho, muy buenas. A ver dónde te tengo. No sé si me cogerá la llamada. Hay que ir a por Hades, a la voz de Gia. ¡Uf! ¡Qué poco le ha faltado! ¡Uy, qué poco le ha faltado! A ese Hades para morir. Voy a hacer básico a ver si le mato. Ah, pues sí le maté. Sí le maté. Andas fuera, vale. No te había leído el WhatsApp hasta ahora. Pues fíjate qué curiosa partida he ganado. Qué curiosa partida he ganado. Que no me lo creo ni yo. Madre mía. Pues hacer una maratón no es una tontería, yo también he hecho una. Además solo hice una maratón. Yo lo más que he hecho ha sido un medio Ironman. Nada, nada, todo no, gano lo que gano. Eso es porque no me has visto manquear a mí en mi plena, en pleno apogeo. Que te cuenten los suscriptores los manqueos de Cardi. Es natación, es que depende de la competencia, depende de la modalidad, porque hay distintas modalidades, pero sí es natación, bici y carrera. El medio Ironman era nadar 1500 metros, 90 de bicicleta y correr 21 kilómetros. Nada, de los casi de los últimos, no llevaba mucha preparación y tal. Mi problema es que no soy buen nadador. Participé en Bilbao, el medio Ironman de Bilbao hice. Voy a hacer una cosa y es cambiar esto por esto. Así mejor. Venga, ahora voy a la Japo. Déjame que haga un poco aquí de Sacred y voy a la Japo y hacemos unos PVPs. Venga. Pues yo hice el medio Ironman hace como 4 años, más o menos. No, cuatro no, tres años. 3 años le hice.
Y en triatlón lo que es importante es la natación. Cuanto mejor nadador seas, más opciones tienes. ¿40 años tengo? Qué va, estoy como una rosa, chaval. Se ha cagado, no tenía que haber lanzado las galaxias con Canon. Vale, hay más mayores que yo haciéndolo. Voy a poner el escudo de Mu. Muchas gracias, hombre. Mujer, mujer, yo estoy casado y tengo dos hijos. Dos hijos muy cabrones, además. Tengo una cría de 9 años y un crío de 13. Claro, el de 13 está volviéndose loco con el Fortnite y esas cosas, ¿sabes? ¿Qué significa muy cabrones? Pues cabrones significa como malos. O capullos o mamones. Parecido. Pero en el término cariñoso de la palabra, ¿vale? Vamos a joder un poco a este mu así. Y a Thanatos, por supuesto. Y sobrevivió este Kiki, ¿eh? Mira, lo que voy a tener que hacer es ir a donde está el niño jugando al Fortnite, porque está dando golpes, le voy a tener que dar una colleja. Chuy TV te quiere invitar a su podcast. Pues yo encantado de la vida, claro. ¿Cómo no? Gracias por ese follow, Italic 7. Pues perfecto. Se ponga en contacto conmigo y vamos, yo encantado, ¿cómo no? Por si acaso. Vamos a dar un revivir. Ya, lo próximo que tengo que hacer es poner curación porque estoy un poco sin curación. ¿Por qué protege Samu si queda Thanatos desprotegido? Ah, protege Samu. ¿Por qué protege Samu? Majodero, muy buenas. Vale, pues ya gastó la cura, el revivir. Sí, señor, aquí tenemos a Fiuco también, ¿eh? Me he quedado sin curación, Pau Fiuco. Muy mal. Gracias por ese follow. Sí, le he metido unos cupones, pero tampoco mucho, ¿eh? No soy de meterle mucho dinero al juego, sinceramente. Y sigo sin poder activar al señor Himnos. Me voy a cargar el escudito de Mu bien, ¿eh? Hay que soltar. Buah, te mata Thanatos ahora, chaval. Solo Milo en el coleccionador. Uf, qué guay. A mí me falta todavía a Seiya Divino, por ejemplo, que no le he sacado nunca.
Y se quedó ahí, a un hilo de vida. Necesito curación, pero ya. ¡No! Me jodió vivo ahí, chaval. Me reventó. Me reventó ahí. Me ha reventado ahí. Ah, sacaste Sayoros en la japonesa con 50 invocaciones. Pues felicidades. Yo he sacado a... ¿Saqué? ¿A quién he sacado? A Camus. ¿Qué haces ahora? A ver. Pues cagar en la vía. ¡Qué mal la estoy jugando! ¡Por favor! Hay inútiles y luego estoy yo. Vas a destrozar a medio equipo. No, no la gano esta, ¿eh? Vamos a por Mu, que ya ha roto la brutalidad de Ares. Uf, ese reflejo de daño es duro, ¿eh? No, no ha hecho reflejo de daño, ha hecho el otro. ¿A quién protegemos? ¿A quién protegeríais, Samu? Vamos a hacer reflejo de daño. Ha estado viéndose en la partida de pegote, ¿eh? Porque no ha hecho nada. Y va por Mu. Sí puedo ganarla, sí. Vamos a generar daño. Lo único que me queda es reflejo de daño y rezar a que le mate. Va a ir a por Thanatos, obviamente. Si juegas bien con Ofiuco, tela, ¿eh? Minos, solo busca por Minos. Ah, Minos de grifo, tienes así. Yo pensé que era solo Minos. Cuidado, Fiuco, si le juegas bien, ¿eh? En esta alineación me sobra. No, no me sobra. No me sobra Himnos. Lo que me ha faltado es la primera. En vez de hacer la explosión de galaxias, haber hecho básico con Canon y había estado activado Himnos toda la partida ya. Pero así. F. Una de renacido aquí también. Venga, a ver con esta alineación también, a ver qué pasa. Ah, vale, claro. Así no hay ninguno que se llame como tú, con dos barras bajas, además. Y voy sin Hasuna, además, también, mira. Voy a hacer básico.
Voy a hacer básico sobre Jun, por ejemplo. ¿Nos da la sensación de que el primer ataque de Kanon siempre es como vacío, como en balde? Porque realmente el ataque que ha hecho Amun no ha servido de nada, porque luego cuando haga básico se va a recargar la vida, con lo cual es absurdo. Voy a hacer básico. Y voy a activar a Himnos, pero ya. Voy a poner una aquí. Curación. Y otra en himnos. Y Ayun, por ejemplo. ¿Y por qué vas a por Mu? Y no he puesto la brutalidad de Ares otra vez. Joder, se me olvida siempre. Qué manco soy, coño. Tengo un gato en la pantalla. Saluda. Saluda allí. Di hola. Di hola a los cardíacos. Resurrección. Este se llama Pecas. Tengo tres gatos en casa. Pecas, Pompón y Puki. Ya sabes, se le antojó a la cría a los gatos. Y más por ella que por nadie. Vamos a ponerlo sobre Tito Offi. Bueno, después de esta partida voy a la Japo, ¿vale? Y echamos unos PvPs guarros de nivel 30, pero que también es divertido. Coño, en la ronda 3 me la has activado. Con canón. Esto es tan automático, ¿no? Gasto 3, gasto 1, no me quedo sin energía. Uf, qué duro eso. Se va a activar el eclipse de Hades ya en esta ronda. Peligro. Vamos a ver el reflejo de daño que hace cuando salta el eclipse de Hades. Si es que pasa algo o no. Curación. Vamos a poner aquí en Yun también. A ver qué pasa ahora con Hades, ¿eh? Pues cuando se activa el eclipse no hace el reflejo de daño, pero ahora que me va a pegar duro. Una por ahí y otra por ahí. No ha estado mal ese golpe, ¿eh?
Y ahora voy a soltar lastre con Mu. Voy a soltar lastre con Mu. Voy a pegar un testarazo. A ver si me funciona. A ver, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué te habrá hecho? ¿Qué te habrá hecho? ¿Qué te habrá hecho? ¿Qué te habrá hecho? Sí, señor, buena partida. Sí, está renacido este Mu, sí. A ponérsela a él. Voy a poner un escudo en Jun ahora. Buaf, 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 buaf. Se acabó el contrato. Vamos a por Hades, pero ya. Y a tomar por culo el resto. Vale, pues. ¿Qué pasa si hacemos así? Matamos a su canon. De risa. No está mal jugada esta. No sé si me queda hacer una de duelo. Pero ya voy a pasar a la Japo. Lo voy a hacer con. Lo voy a hacer con el móvil ya y gané. Perfecto. Pues no se ha dado mal esta, ¿eh? No se ha dado mal. Matar a tres caballeros en cinco picos. Ven. Voy a hacer una de cinco picos y ya lo damos por finiquitado y pasa la japo. Y vale, venga. Bueno, a ver si ganamos esta de los cinco picuelos. Un saga renacido probablemente. Voy a hacer básico. No me jodas que se lo pones a esta luna. Uf, este saga me va a reventar, ¿eh? Pues sí, me va a reventar. Salvo que haga algo este señor. Gracias por ese follow, Andis. Andis.
Tenía que habérselo puesto igual la brutalidad de Eres en otra unidad, pero bueno, da igual. Esta me la ha ganado, ¿eh? Mucha velocidad ese saga. Si hubiese tenido a Atena. Si hubiese tenido a Atena con decelerador. Sí, me vengo para Twitch. Ya llevo prácticamente 2 semanas retransmitiendo en Twitch. Muchas gracias, hombre. Vaya F más grande que no le ha entrado, no le ha matado. ¡Uf, Afrodita! Es Afrodita. Ese Afrodita que la ha liado. Vamos, si me has ganado la partida, ¿qué más te da? Mataré a Kiki, por ejemplo. Ahí, ahí. ¿Me seguías por YouTube? Con esto ya mismo estuve contactando. Oye, pues el trabajo, eso es bueno si tienes trabajo. Que no nos falte trabajo nunca. Bueno, ¿seré capaz de ganarle las otras 2 partidas? ¿Seré capaz de ganarle las otras 2 partidas? Pero Andy, me seguías en YouTube y me seguirás siguiendo, ¿no? Imagino. ¿Qué nick tienes en YouTube? A ver si me acuerdo. No lo sé. Ahora lo veremos. Y no le entra el primer pesadilla, joder. El Andy, claro, sí que me suena. Sí, por supuesto. Ahora sí. Y protegemos a Luna. Igual tenía que haber metido en el triángulo a Cano, ¿no? Es dos. En total son dos. Igual la gano, de según con qué alineación vaya ahora. Hostia puta. Hostia puta, esto ya es un peligro, ¿eh?
No he visto la final, Andy. No he visto la final. Vas a por este. Vas a por himnos. Ah, vas a por Kiki. Ah, genial. Sí, hay que ir a por todas, ¿eh? Y protegemos a ese. La podemos tener ganada. Sí, si voy a ir a por. Voy a ir a por él, no te preocupes. No es por nada, pero me da la sensación de que la ha jugado un poco mal, ¿no? Me da la sensación de que la ha jugado un poco mal. Si es que me ha ayudado con el pato, porque realmente el objetivo era. Si solo tenía una unidad pegadora que era a Yoro, si no la ha protegido. Quería haber protegido con su de cadena, pero no ha podido. Iba a proteger a Luna. Da igual hagas lo que hagas, la has perdido. Estando Canon ahí, no tienes ninguna unidad de ataque. Vamos a hacer daño, a generar daño. Vale, da igual. Puedes curar a alguien o revivir o hacer lo que te dé la gana. Vale, se acabó. Quería haber ganado, pero se ha encontrado con que el hecho hay un counter bueno. Son dos buenas alineaciones las que tengo aquí, ¿eh? Buena partida, sí, señor. Bueno, creo que voy a ir para la Japo, a la de ya. Alajín, buenas. Y actúa Canon y adiós. Vamos a matarla con básico. Y a tomar por saco. Bien, estamos ya en sábado por la noche. Saturday night. Y dividamente jugando con vosotros un ratillo. Manqueando aquí en Duelo Sagrado y demás. Bien, voy a pasar a la Japo ahora a hacer unos PvPs. Que como muchos tenéis cuenta ahí en la Japo, además en el servidor 1, podemos jugar juntos. Así que vamos a ir para allá. Voy a reclamar esta recompensa. Y en la tienda había algo interesante. Creo que no. Yo creo que lo voy a dejar ya para la semana que viene. Voy a comprar a Sion, a Mu y ya. Se acumula el trabajo, ¿eh? Con la China, con la global y con la japonesa. Yo es que no doy más de sí. Es una locura esto. Bueno, hemos quedado cuartos en conquista hoy. No hemos ganado la final de milagro. Bueno, la semifinal de milagro. Creo que lo he hecho todo. Sí, no me queda nada por aquí, a ver. Ay, las matrioscas ha quedado aquí. Espera, 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 esta. Vale. Y está todo. Vamos a abrir esto. 10 pasteles. Los pasteles os recomiendo gastarles. Porque. No sé si comprar.
No sé qué hacer. Bah, ya lo pensaré mañana. Voy a poner la japo. Yo la global, como me entretengo mucho, claro, es que tu cuenta principal es la China, no la global. Entonces tú en la China juegas más. Y a mí me pasa al revés, juego más en global. Yo la China la paso más rápido. Pero hemos quedado semifinales en la conquista de la China hoy, ¿eh? No ha estado mal. Yo feliz de la vida, miércoles, jueves y viernes salió una pieza de Hades por día, más las dos cajas de elección, joder, pues fenomenal. Yo en ese sentido tengo una frustración grande porque he abierto como 18 cajas y no me ha salido ni una pieza en 18 cajas, con lo cual yo creo que ya desestimo por completo de renacer Hades porque paso. Paso. Pues vete a reclamarles, que hemos ganado ahí 18 fragmentitos de libro azul muy ricos, ¿eh? 18 fragmentos que vienen de maravilla. ¿Quién está ahora en la Japo? Damiancho, ¿estás? Está Minos. ¿Y quién estaba? También estaba. Smough, ¿qué nick tienes en el juego Smough? Y también Canario también estaba. Pero tú, Mojo Canario, ¿qué nivel tienes? Poco, ¿no? Serás 24, 25, una cosa así. A ver, que me tengo aquí la hostia de notificaciones. Dame un segundo, por favor. Uf. Mira, nuevo Cosmos, cadena de Festos. Y no sé quién es este. Bueno, lo voy a aceptar, total. Ya estás en Ragnar 3, pues felicidades. Pues ahora vas al Discord de la Legión y en el apartado Nick Juegos pones allí en qué Legión estás y el nick tuyo del juego, ¿vale? Para tenerte fichado. Uy, tengo aquí a mucho. Mucho japo, ¿eh? Voy a tener que eliminar. Venga, va. ¿Qué vais a farmear? ¿Qué cojones estáis farmeando? Yo pensé que ibas a echar unos PVPs. Ah, vale, pues en cuanto te lo habiliten, hazlo, ¿vale? ¿Qué es un tesoro igual de Gran Patriarca o qué? Ah, un tesorito, vale, genial. Pues ahora te invito yo, Minos, al mío, a ver qué sale. Ah, has metido a Shura también, vale. 3, 3, no.
ver cómo tiene Sasura. Nivel 40, claro. Se nota nivel 40. Y a Saga. Buah, sin renacer. Si te voy a reventar en PvP. No es mala unidad Saga para empezar, ¿eh? Vaya mierda de regalitos que da el tesoro, ¿eh? Si es mejor guardar tesoros, te lo digo en serio, ¿eh? Tendrán que meter ahí más cosas y demás. Vale, voy a hacer yo uno. Eso está aquí. Aquí. Y aquí. Vamos a invitar a Minos de Grifo. Y no le querrá venir alguno más. A ver si hay alguno más por aquí. Aquí está este chaval. Ah, mira, ya se había unido este. Venga, ¿quién echa un PvP aparte de Minos? ¿Queréis alguno PvP? Yo hasta que no den vigor en los pergaminos, no gasto ni uno. Y el tesoro del Gran Patriarca, pues porque me ha invitado Minos a uno y por no hacerle un feo, pero vamos. Voy a ponerle en auto. Uf, no sé yo esta, ¿eh? Mira, congelado el esqueletito. Bueno, matamos a uno, bien. Yo no sé sin curación, ¿eh? Que los esqueletos a veces se atragantan. A ver, otro menos. Venga, Saga, reviéntalos. Bah. Y ese revive el jodido de él. Vale. Dos menos. Otro menos. Venga, queda uno. Uy, Saga. Y murió. Le mató Argol. Vaya mierda, chavales. Vaya mierda. No dio nada. Nada interesante. Nada, nada, nada interesante. Bueno, pues bien. Este es un PvP, yo creo. Smoke, ¿me has añadido a mí en la lista? ¿Qué nick tienes en el juego? Perdona.
A ver, 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 a ver. Ah, esto es duelo sagrado. Esto es duelo sagrado. Esto es duelo sagrado. No sé qué mierda ha hecho. Claro, yo es que pensé que iba a ser de arena, ¿no? O sea, de Galaxy. Buenas, Holubesca. No, no está en el pool. Le saqué cuando hice una compra dentro del juego, me le regalaron. A tomar por culo la estila de él. A gastar energía otra vez. Vamos sin curación los dos. Aiki normal le sacasteis por invocaciones. A mí me salió en invocaciones, pero claro, ya le había sacado. A ver si me da inmunidad. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vamos a ver si le damos a Milo. La que le ha pegado a Milo, chaval. Se ha vuelto loca esa Escila, hijo. Se le ha dado algo a esa Escila. Vamos a matar a Milito. No me jodas. ¡No! ¡Que no quería dar a ese! Menos mal que me ha dado Luna tres turnos. Menos mal que me ha dado Luna tres turnos. Fua, la Escila, chaval. En niveles bajos es una puñetera maravilla. ¿Cómo se nota Saori también, eh? Mátale, mátale. Ah, pero mátale. A la mierda de vida que le has dejado.
Mira qué pedrada de Kiki. A tomar por culo a Afrodita con Kiki. ¿Me puedes aconsejar? Tengo Fiuko 1441 y tengo para subir una habilidad a 5. Y estoy dudando cuán subir. Yo no estaría dudando en qué habilidad subir. Sube la tercera a 5. Sube la tercera a 5, pero vamos, ni lo dudes. Esta no tiene escudo. Bueno, pues bonito mientras duro. Tengo a 3 a 4, a Saga, Saga, Sura, Atena y Camus. Ahora te lo enseño. Tengo a estos. A estos tengo. No hay opción de verles en más en pequeñito, como sale en global que tienes la opción de verlas más en pequeño. No sale esa opción aquí. Ah, sí, aquí, vale. Uy. Me está entrando un sueño del copón. Sura, Milo y Mu. Sí, pero mira, qué trío tenemos aquí. A poner el por 3. Ah, me estás haciendo una de Galaxy. Galaxy, joder, si sé que es Galaxy no había puesto esta alineación. Porque a Scylla no la tengo bien subida. De hecho, la tengo sin Cosmos, ahora que lo estoy viendo. A ver qué tal rinde esta. Vale, pues no ha rendido mal.
Milo da miedito. ¡Qué cabrón! ¡Qué mala gente! ¡Qué mala gente que ha ido a por mi Escila! Mira, te voy a enseñar cómo se dan hachazos. Te voy a enseñar cómo se dan hachazos. Así. Así se dan. Uf, se ha dolido, ¿eh? Eso ha dolido un poco. Ori. Pues no ha aguantado Jun. ¡Ay, qué dolor! ¿A por quién vas? Lo sabía, lo sabía. ¡Qué mala gente! ¡Qué mala gente! Hola Ryoji, muy buenas. Ya, me he matado. Va otra. Que no sabía que era Galaxy, pensé que era Duelo Sagrado. Estuvo bien, sí. Acepta otra, porfa. La revancha. La revancha.
Además, sin curación a lo valiente. Claro, tienes tres atacantes muy potentes ahí. Uf, no tienes energía para Sagitán. A ver. ¿A quién has dado la bendición? A Jun y a Saga, probablemente. Probablemente. Pues sí. Vamos a curar. ¿Le mataré o no le mataré? ¡Oh! Revivió el cabronazo ahí. Ya te obligo a gastar el revivir ahí con él. Uf, ese Shura ya está peligroso, ¿eh? Un problema menos. Y ya estamos a full de... Pasa es que actúa antes tu Shura que el mío.
Podríamos ir a por tu saorita. Ahora sí que te he ganado. Ahora sí. Uf, pegó duro. Ya te tengo. No tengo que necesidad de atacarte. Kiki mató a dos. Esto es el Super Kiki. Claro, es que yo pensé que íbamos a hacer una partida de duelo sagrado, por eso yo a Jhun. Realmente Jhun no la tengo muy subida. Si ya ves cómo la tengo, a nivel 20, a Jhun tengo que subirla a nivel 40, a la bodega. Y la Scylla tampoco la tenía muy subida. Jhun es súper importante, para empezar. Y Daedalus también. Y Daedalus también. A Daedalus le estoy subiendo, que no sé si le tengo ya a nivel 40. Daedalus está a 41 ya. Y Jhun pues va a haber que subirla para que aguante un poco. Y cosmearla, que no la tengo ni con Cosmos todavía. No, este no. Voy a poner gota de fuego. Porque me da un 10% de. Me da un 10% de salud. Y ponemos. Este también me da. Bah, voy a poner este mismo. Algo aportará. Yo a Marín realmente tampoco la suelo utilizar. Pero como solo realmente solo voy con un atacante. Y está bastante duro. Bueno, podría haber puesto también a Saga. Saga le tengo más o menos bien. Le tengo así a Saga, ¿no? Tendré algún Cosmo para cambiarle. Está subiendo a Milo. Milo también es buena opción. Yo no sé si me acabará saliendo Milo, ¿no? Vamos a ver fragmentaciones y ¿a quién carajo pido yo? ¿A quién carajo pido yo? Bueno, pues pediré a Jhun a ver si saco un dupe. Bueno, no tengo más para donar. Saori me está sorprendiendo muy gratamente. Yo cuando empecé en global, yo a Saori prácticamente no la usaba. Y Saori es una unidad súper importante, ¿eh? No está nada mal. Y yo de aquí estoy guardando todas las monedas, todo, para cuando salgan fragmentos, comprarles, ¿eh? Voy a ver dónde cojones se coge un cosmo de estos. Que le quiero. Ya, yo sí desbloqueé el séptimo sentido, sí. Vale, pues voy a. Voy a ver qué sale. Árbol de laurel de categoría R, vaya mierda. Venga, voy a hacer el último, a ver.
Vaya mierda de cosmos me habéis dado. Voy a coger uno de estos. Un cadena de festos. Que se le va a poner a Sura. ¡Un UR! ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Suertona! ¿Cómo te lo va a agradecer este chaval? Verás, verás. Verás qué pedazo cosmazo te voy a poner aquí. ¿Dónde estás? Este que estás, aquí estás. Un UR, el primer Cosmo UR que tengo. ¡El primero! Vamos a subirle a ver qué tal sube. A full a nivel 10, ¿eh? Joder, qué defensas tiene, chaval. Han subido bien. Me falta alguno de... Pero bueno, no ha quedado mal. Ha habido suerte ahí, ¿eh? Esto se desbloquea cuando pasas el nivel 10 de titanes, yo creo. Creo que es cuando te pasas el nivel 10 de titanes. Si... No estoy convencido del todo, pero nivel 10 creo, ¿eh? Un segundo, que me llaman. Pues cuando desbloqueas el nivel 10, ¿vale? Me parece que a partir del nivel 10. Bueno, chatines y chatinas, voy a cortar el directo por hoy, ¿vale? Y aquí también sale el espacio astral. Perdón, el altar. Y aquí el arcas. Altar es este. Y espacio astral es este, ¿vale? Venga, chavalines y chavalinas. Nos vemos. Venga, hasta luego.